El 15 de mayo del año 2014, el hoy expresidente Obama inauguró el Museo del Memorial del 11 de septiembre. Ese día y delante de más de 500 personas entre autoridades, sobrevivientes y familiares de víctimas, contó la siguiente historia ante un profundo silencio por parte de los espectadores. Hoy es más fácil recordar esos horribles momentos, sobre todo cuando la Torre Sur fue impactada. Había algunos heridos en los restos del piso 78, sin saber qué hacer. El fuego se estaba esparciendo, el aire estaba lleno de humo, estaba oscuro y apenas si se podía ver. Para ellos era fácil pensar que no había salida alguna. De la nada apareció una voz tranquila que decía había encontrado las escaleras de salida. Un joven fuerte, de unos 20 años de edad, emerge de la oscuridad. Lo único visible de momento de aquel hombre era un pañuelo rojo que tapaba a su boca, así como su nariz. A su voz reunió a algunas personas con extintores para combatir las llamas, atendió a los enfermos y condujo a esos supervivientes por las escaleras hasta un lugar seguro. Y transportó en sus hombros a una mujer 17 pisos abajo. Les dijo por dónde salir y luego regresó por más atrapados, animado por la tragedia que dejó atrás. Y de nuevo, llevó a más almas y personas heridas a un lugar seguro. Se despidió nuevamente y fue a buscar más sobrevivientes. Fue en ese momento en que cayó la torre. Nunca supieron su nombre, tampoco sabían de dónde había venido, pero los sobrevivientes sabían que sus vidas se la debían a aquel hombre de pañuelo rojo. Ese fue el verdadero espíritu del 9-11, el amor. Héroes anónimos cuyo desprendimiento de sus propias vidas lograron salvar a tantos. Maravilloso ejemplo de amor. Ese septiembre por la mañana, Alison Crowther perdió a su hijo Welles y nunca recobraron su cuerpo. Algunos meses, que para ella fueron años, leyó un artículo en la mañana de un periódico. Alguien narraba esos minutos finales en las torres y algunos de los sobrevivientes contaron cómo un joven muchacho los había salvado y lo llamaron el hombre del pañuelo rojo. Y fue en ese momento que la señora Alison lo supo. Desde que era un niño, su hijo llevaba un pañuelo rojo. Welles, de 24 años de edad, con amplia sonrisa y con toda una vida por delante, trabajaba en la Torre Sur, en el piso 104. Trabajaba en finanzas, pero también era un bombero voluntario. Y sus últimos momentos de vida, con su pañuelo rojo en su rostro, los dedicó a salvar a otros. Fue en el año 2011 que los equipos de identificación y forenses dieron total certeza de los hechos que hoy les narro. Y fue cuando se recibió a la señora Alison Crowther en la oficina oval. Y gracias a sus historias nos dimos cuenta del espíritu de aquel joven. La señora me obsequió uno de los pañuelos de su hijo, uno igual al que usaba ese día. Y hoy está en exhibición en este museo. Por eso, todos los que lo visiten sabrán del sacrificio de un joven que entregó su vida para que otros sobrevivieran. Y hoy es un privilegio y un honor presentarles a dos mujeres que sin conocerse quedaron unidas por ese día. Alison Crowther, su madre, y Lee Young, la mujer que rescató en hombros por 17 pisos. Time.